Lirio Londoño. Pues en cuestión de seguridad, pues sí, ha cambiado mucho en seguridad de las fuerzas militares, hay mucha seguridad y hay pues más tranquilidad en todas las regiones a como era antiguamente. Mi nombre es Sixto Rojas Valencilla, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Inspección de la Carpa. Bueno, los mensajes que nos cabe traer el ministro es que esto va a cambiar. Ya entramos en un proceso de paz de 6 meses, ¿no? Pero como él nos acaba de decir y ratificar que esto va a cambiar, mejorando esos 50 años de lucha, de guerra que hemos tenido en nuestro país y en especialmente en estas regiones tan apartadas como es el río Guayabero. Bueno, en cuanto a la seguridad, hemos tenido buena seguridad con el batallón de 64 profesionales, soldados profesionales que hace como 4 o 5 días ya están aquí y vienen a quedarse con nosotros. Pues vamos a ver que, cómo se va a aportar la comunidad con ellos y ellos con la comunidad. Mi nombre es Jesse Pereira, soy representante legal de Asocarpa. Estamos cultivando 62.500 matas de plátano y estamos pidiéndole el apoyo. Primero que todo, darle las gracias al Estado por este respaldo que nos está dando y pidiendo el apoyo para nosotros poder colocar este comercio directamente en Corabasto, en Bogotá. ¿Es hectáreas de plátano que ustedes han cultivado? ¿Antes eran hectáreas de coca? Hectáreas de coca, sí. Esa tierra que hoy está cambiada por plátano, anteriormente era coca. Entonces, gracias por el apoyo, gracias por el respaldo, gracias al ministro por haber venido a visitarnos. Somos 48 familias campesinas y habemos muchas familias más en todo el sector del Guayabero para seguir cambiando y seguir sembrando plátano, yuca y todo lo que produce nuestro río Guayabero. ¿Qué otros proyectos tienen en previsto? Pues el tema es de las ganaderías, o sea, cambiar el tema de ganadería, el tema del medio ambiente, la reforestación, todo lo que tiene que ver con proteger nuestro río, nuestra cuenca del río y el medio ambiente. Acompañado del alto mando militar y de policía, he estado recorriendo las áreas más críticas del conflicto hace unos meses y años en el Guaviare, sobre los ríos Ariari, Guayabero, sobre sitios emblemáticos como La Carpa, como el caño Macú, en fin, sitios donde el conflicto tuvo realmente su máxima aparición. El bloque oriental de las FARC alcanzó a tener 3.500 hombres al mando del Mono Jojoy. Hoy tenemos más de 1.600 que están concentrados en las 3 zonas más cercanas a esta región, zonas veredales. Y eso hace pensar efectivamente en el fin del conflicto. Los que pensaban hace apenas un año que esto era imposible, hoy lo pueden comprobar. Tenemos tropa y policía en las zonas más difíciles de presencia e influencia de las FARC. La población campesina local está acompañada por nuestros soldados y por nuestros policías. Y cambiamos esos 3.500 hombres de las FARC por 4.700 efectivos del ejército, la infantería de marina y la policía. Queda ahora la visibilidad que adquiere la necesidad de presencia del Estado. Cuando ha terminado el conflicto, llega la tranquilidad, empiezan a verse realmente las necesidades, necesidades de presencia de atención a niños y adolescentes, a la educación, a la salud, a las carreteras, y ese es un tema que nos tomará por lo menos 3 décadas, y si empezamos bien y ya. De manera que nuestra fuerza pública es apenas la punta de lanza de la presencia del Estado
en estas regiones antes de conflicto y hoy definitivamente en tranquilidad. Somos igualmente conscientes en la fuerza pública de que hay amenazas que persisten, especialmente derivadas del crimen organizado, y así se van a tratar. Llámense disidencias, Clan del Golfo, Puntilleros, Pelusos, Héroes del Bichada, en fin. Todas esas organizaciones criminales tienen su respectiva inteligencia, tienen su respectiva identificación judicial en colaboración con la Fiscalía y tienen las respectivas operaciones para que en estas zonas donde ha llegado la tranquilidad desaparezca también la influencia del crimen organizado. De manera que de esta gira por el Guaviare, como hace unos días en el sur del Tolima,